¿Estás de acuerdo con lo que dice Jacques Lacan, que no hay amor sin odio? ¿No? Y que si te amo, si una persona ama, entonces también tiene que haber odio. ¿Por qué no? Eso es. Dice, por ejemplo, en relación con el objeto pequeño, responde a lo siguiente, ¿no? ¿Por qué me amas? Yo te amo por algo en ti que es más que tú misma. Y entonces dice él acá, te amo por algo en ti que es más que tú misma o que tú mismo, y por eso te destruyo, ¿no? Con lo cual quiere decir que está ligado el amor con el odio. Ahora, no, lo único, como pasa muchas veces en Lacan, son afirmaciones que hace, ¿no? Como si fueran verdades y sin dar ningún fundamento ni ninguna explicación, ¿no? O sea que el amor implica el odio, ¿no? Claro, hay una canción peruana, ¿no? Que dice, ódiame sin piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia, ¿no? Y luego dice, odio quiero más que indiferencia, porque el amor, no, porque... solo se odia lo que sí, se quiere. Sí, sí. Entonces, eso indicaría hoy día, más o menos, en el sentido de Lacan, ¿no? Que el amor supone el odio. Ahora, si lo vemos dialécticamente, tú quiero preguntarte, los contrarios no pueden existir sin su contrario. O sea, en ese sentido, el amor no iría, ¿no?, sin su contrario, el odio. O preguntemos de otra manera, ¿el odio es el contrario del amor o no es contrario? ¿O el contrario del amor puede ser que la indiferencia? Sí, lo contrario del amor es la indiferencia y no el odio, ¿no? El odio es otra cosa. Pero lo del odio efectivamente se produce porque se relaciona convivencia con amor, ¿no? Entonces, efectivamente, al fracasar la convivencia, porque se supone que la otra persona tiene que satisfacer todas mis necesidades, ¿no? Entonces, y eso de todas maneras va a fracasar, entonces la persona busca, termina buscando a otra persona, ¿no? Si mi pareja, ¿no?, busca a otra persona para satisfacer necesidades que yo no puedo o no quiero satisfacer, ¿no? Como por ejemplo que le guste ir a tomar los fines de semana con sus amigotes y no deseo ir a acompañarlo en esa actividad, ¿no? Y de ahí encuentra a alguien, a una chica que de ese grupo que sí le gusta pasársela tomando o haciendo sus parrilladas, ¿no? Entonces, en tanto que está planteado que solo se puede tener una pareja y no que pudiéramos seguir una vida feliz y que además él de vez en cuando saldría con esa chica a tomar sus cervezas y a comerse sus parrilladas, como eso no es factible en la sociedad contemporánea, entonces lo que sucedería es que él tendría que elegir qué es más importante. Y si opta por dejarme a mí e irse con la otra, entonces surge el odio, ¿no? Eso es lo que normalmente sucede. No me sucedería a mí, pero es lo que normalmente sucede porque no se tiene la claridad, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es, no es que él no me ame a mí, sino que la sociedad fuerza a que opte por una de las dos cosas. También en su inconsciente está que si ama, solo puede amar a una persona. Entonces, opta por una. Entonces, lo que sucede es que la otra persona se siente, la persona abandonada, por decirlo de una manera, se siente herida, se siente dolida, y en muchos casos entonces surge el odio. Pero cuando ya surge el odio también hay otras cosas que están implícitas, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? El ego, que se considera que se ha dañado el ego de la persona abandonada. En otros casos, peor aún, se considera que se ha invertido tiempo o dinero o esfuerzo en una persona y que la otra persona se lo debe y que no valora lo que uno le ha dado. Entonces, como que uno le está reclamando al otro el amor que uno le ha dado, entonces, como si fuera una obligación. Pero esas son formas perversas de entender el amor, ¿no? Como que el otro tiene que darme las gracias o retribuirme por el tiempo que yo le he dado, ¿no? En eso no se puede basar el amor. Pero ahí es cuando surge, ahí es cuando surge el odio. Bien. Estamos viendo, o sea, que hay el odio no se puede dar sin el amor. Pero además, lo interesante que tú planteas es que el odio surge del amor por la mala convivencia. Es decir, ama, pero después como piensa que el amor y la convivencia es lo mismo, entonces cuando ya no se llevan bien, ya hay una serie de cosas, de conflictos, entonces de ahí, de esa mala convivencia, surge el odio.
Pero ese odio surge sobre la base del amor que tenía, porque si no, no va a tener odio por gusto. Hay una comprensión del amor como que es algo que obliga al otro. Hay una suerte de obligación moral de que el otro tiene que darme, a cambio de que yo lo amo, tiene que también él amarme, y por eso yo le doy mi tiempo y esfuerzo. Y si él rompe el pacto, entonces ahí surge el odio, porque uno se siente engañado, ¿no? Pero eso es una mala comprensión del concepto de amor. El amor no es un contrato que yo te doy y tú me das. Ya, pero entonces tú estás de acuerdo con el amor platónico. Porque Platón dice que el verdadero amor es el amor desinteresado. Yo amo sin esperar una retribución. Y la retribución sería que también la otra persona me ame. Pero, y si no me ama y yo amo, ese amor desinteresado sería el verdadero amor, en donde ahí no habría lugar para el odio. Claro, exactamente. Y eso no es una cuestión de principios nada más, sino una cuestión objetiva. Yo no puedo exigirle amor al otro simplemente porque eso me va a llevar a la infelicidad. O sea, no tiene ni un sentido que lo haga. No puedo basar mis emociones en una esperanza que puede llevar justamente a una relación perversa, ¿no? Entonces, al final, cuando veo que no, que el otro finalmente no me quiere, entonces, como he invertido tiempo en quererlo, comienzo a odiarlo, ¿no? Cosas que suceden cuando yo tengo una esperanza falsa en lo que va a suceder en una relación. Entonces, hay dos motivos por los cuales uno no debe esperar nada del otro. Uno, porque, bueno, pues esa no es la idea del amor. Y el otro es porque si uno lo hace, va a terminar probablemente muy desilusionado. Entonces, nadie puede prometer que va a amar siempre. Nadie. Uno no sabe qué va a suceder mañana. No puede saber, entonces nunca puede prometer. Uno no puede prometer nada, ningún sentimiento. Yo no puedo prometer que voy a sentir frío, que voy a sentir amor o odio. No se pueden prometer los sentimientos.